Bien, y el día de hoy está aquí con nosotros en Parada Norte Michael Chulisa. Él es productor general de Sebastián. Próximamente se estrenará esta película a nivel nacional el 2 de junio, así que todos tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carla. Muy contento de este gran estreno. Será, como tú lo has dicho, el 2 de junio en todas las salas a nivel nacional. Esa es nuestra ópera prima, la cual fue rodada en Lambayeque, básicamente en Ferreñafe, ¿no? Y tenemos la participación de actores talentosos chiclayanos como Liz Moreno, Laura Mendoza. Eva Ayllón también de Lima. Por es supuesto, la primera vez que actúa. Es su debut en el cine. Ay, de Eva Ayllón. Tuvimos la suerte y la oportunidad y la generosidad de ella de poder participar. Realmente el contacto con ella fue por una de sus canciones. Y cuando leyó el guión, llamó a mi hermano por intermedio de su agente, ¿no? Y le dijo, te odio. Y mi hermano, ¿qué pasa? No, te odio porque me ha encantado la historia, me has hecho llorar. Ay, mira, qué simpático. Entonces, a raíz de eso, ella se involucró en el proyecto y es que tiene un papel, que es un papel muy, 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 muy bueno, muy entretenido, divertidísimo. Es una y de esas vecinas medio chismosonas, claro, que, según he visto en el tráiler. Es el Facebook de antes. Ay, sí. Es la parte antagónica de la película, ¿no? Y lo cual le da la parte graciosa de la historia, ¿no? Bueno, para la gente que todavía no está muy enterada de lo que se trata, Sebastián, ¿les puedes dar un adelantito? Por supuesto que sí. Sebastián es un drama familiar, ¿no? Tiene mucho humor norteño. Sebastián es un chef que vivía, residía, tenía su vida hecha en Los Ángeles. Recibe una llamada, lo cual le informan que su madre había sufrido un derrame. Él regresa y se encuentra con todo su pasado, dentro de ese pasado su novia, que tenía una noticia oculta, ¿no? Y se suceden y se suscitan una serie de cosas, ¿no? Por la misma sociedad y los mismos vecinos, ¿no? Que se enteran de algo, lo cual no se los puedo contar porque les invito a todos porque que vayan tenemos que al verla, cine. Tenemos que por verla. Por supuesto que sí. Entonces, eso ha hecho que la crítica internacional no solo nos catalogue como una película y un drama que trata los aspectos cotidianos del hogar, ¿no? La relación madre-hijo y cómo nuestras vidas va dando un cambio total cuando hay la necesidad ya no que la madre se ocupe de los hijos, sino ahora los hijos de la madre y más aún convaleciente de un derrame. Creo que sí. Bueno, cuéntanos porque Sebastián también ha ganado premios, por ejemplo, en el Outfest de Los Ángeles y ha participado además en varios concursos internacionales. Sí, como te comentaba, ¿no? En el preámbulo, nosotros somos una pequeña productora que operamos acá en Chiclayo, en Lima y en Los Ángeles, y este es cine independiente. Entonces, cuando se trata de esto, lo que hay que hacer es galardonarlo y mandarlo fuera a una serie y a un circuito de festivales, ¿no? De la misma categoría, para que luego de que haya sido observada por un jurado técnico y especializado y haber obtenido, en este caso, el premio al mejor guión en AUFE Los Ángeles en julio del 2015, ¿no? Nos ha dado y nos ha aperturado muchos festivales a nivel internacional. Ya veníamos de un estreno mundial en el Festival de Busan en Corea del Sur, que es un festival de talla internacional, ¿no? Donde tiene una categoría muy similar a la del Festival de Cannes en Francia, justo se está llevando a cabo ahorita, ¿no? Así como el Festival de Guadalajara en Hong Kong, en Canadá estuvimos dos veces en Montreal, porque los dos festivales más grandes les encantó y nos invitaron. Igual hemos estado en Seattle, en Fort Lauderdale, en Miami, ¿no? Y en otros festivales a nivel internacional. Inclusive el fin de mes que pasó estuvo en Zurich, en Suiza, y eso fue un lleno total las tres funciones que tuvimos, ¿no? Y eso nos ha ayudado y nos ha aperturado a que otros festivales, como he comentado, del mundo nos reciba, ¿no? Perfecto. Y dinos, Michael, ¿y tú crees que aquí también tenga la misma acogida? Yo creo que sí. ¿Tú crees que ese tema ahora, como es el tema de la homosexualidad, tenga un poco de dificultad para entrar a los corazones de todos los chiclayanos? Yo creo que más que ese tema, que no es la parte, no es el 100% de la película, ni se trata de eso, no es un tema sexual, es un tema de aspectos en la familia, de la homofobia, en la sociedad, ¿no?
sino que es un producto peruano, es una película hecha en el norte, hecha en Ferreñafe, con una banda sonora influenciada por nuestra música norteña, con quijada de buey, con guitarra, con cajón, ¿no? Aparte de eso, muestra la riqueza de los paisajes, claro, ¿no? Como es Ferreñafe, Lambayeque, y aparte el guión está muy bien estructurado, ¿no? Y te lleva a niveles de sentimientos encontrados, de risa, de tristeza. Entonces eso hace que se vuelva muy entretenida la película. Yeah. Y la hora 44 minutos que dura, te vas a entretener mucho. Bueno, pues, y el estreno aquí en nuestra ciudad, con alfombra y roja y todo, va a ser el primero de junio. El primero de junio, la van premier acá. El 2 de junio, como ya hemos repetido, es el público general. Pero bueno, los invito a Parada Norte, ¿no? Para que participen de esta alfombra roja, ¿no? Que enaltecerá a nuestra ciudad. Claro, ¿no? Mucho más todavía. Definitivamente, porque va a venir nuestro elenco artístico, ¿no? Así como la persona que canta la canción original, que se llama Ama Libre, que Marcos es un actor Unino, muy conocido, y cantante, Marcos Unino, que también participará acá, y estamos aún esperando la confirmación de Eva Ayón para que también esté en la alfombra roja. Michael, tú también actúas ahí, ¿no? Ah, también. Así que te vamos a ver. También. El 2 de junio también veremos a nuestro querido Michael actuando. Y los invito a todos, claro, por favor. Una invitación a todos los chiclayanos. A que este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todo el mes de junio, por favor, días. Todos los días. Si fuera julio y agosto, perfecto. Fabulosamente agradecido con ustedes. Y el mejor reflejo de su agradecimiento, ¿no? Y sus buenas vibras para el éxito de Sebastián se refleja en la taquilla. Cuanto más personas vayan a la taquilla, más tiempo se quedará en las salas Sebastián. Así que les pido que todos, por favor, de manera ordenada y masiva vayan al cine a ver esta ópera prima hecha por chiclayanos. Muy bien, Michael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias realmente. Gracias. Seguramente la película va a ser un éxito. Gracias a usted, gracias a Parada Norte. Y esta también es una película coproducción con Imagen Record. Muchísimas gracias también a Imagen Records. Gracias, Michael.